Ay, ay, ay. ¿Qué haremos con la niña que se peina? Quiere que la vean linda. Obvio, para que piensen, ay, sí, ya sé por qué estoy acostumbrado a la leche. Vamos a empezar. Tienes que saludar tú. Bueno. Tienes que saludar tú. Déjate. Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Ah, pero tengo que saludar como tú. Pues claro, es mi canal. Tienes que saludar como yo. Está bien. Ay, me da risita. Hey chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Saludo entonces. No. Me tengo que acercar un poquito para poder saludar. Hey chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien porque estás malísima para saludar, Dios mío. Porque es una mímica. Bueno, estamos. Acércate un poquito más. Muy, para que... Estamos súper. Porque. ¿Cómo es? ¿Cómo es que hago? ¿Cómo hago yo? No, es el. Ah, tiene que derretir el corazón porque se está súper bien. Y espero que estén súper. Porque yo estoy súper. Y entonces, el día de hoy, le estoy enseñando a Juli a jugar al Minecraft, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que le vamos a enseñar a jugar al Minecraft. Tiene instalados los shaders. Recuerden que si quieres saber cómo instalarlos. ¿Al qué? Al Minecraft. Tú dices todo raro. Minecraft. Y sí. Ahí estamos. Estamos dentro del Minecraft y te entregaré. Entonces, con el ratón te explico. Sí. Con el ratón, bueno, ya no es tan especial, pero te voy a explicar como si fueras especial. Izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿vale? Vale. Te voy a explicar cómo los tutoriales. Eso, arriba, mírame para arriba, mírame para abajo. ¿Está muy sensible o quieres que le baje un poquito la sensibilidad del ratón? Sí, vale un poquito. A ver, vamos, espérate. Mira a ver si ahí ya está más pasivo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Bien? ¿Te sientes esos bien? Son los marranitos para diciembre. Ajá, los marranitos para diciembre. Sí. Ahora, con WASD te mueve. No, W no al frente, no, con las flechitas no. WASD. Y lo que hay que hacer es un juego de supervivencia. Y lo primero que te voy a explicar es que, bueno, yo te muevo. Si ves que ya está el sol, eso que alumbra así como que... Sí. ¿Sí? Lo que hay que hacer es que antes de que anochezca, o sea, que el sol se oscurezca hacia allá, sí, tienes que recolectar recursos, y los recursos principales son la tierra. Puedes destruir lo que quieras del juego, ¿vale? Sí. Me van a escuchar un poquito lejos y no voy a usar pantalla de fondo. ¿Vale? A ver, dale. Tienes que romperlo. Ay, mira, no tuve que decirle que hiciera clic ni nada. Esta niña es pro. Y tienes que coger los cubitos. ¿Cuándo cogerlos? Voy. ¿Tú ya habías jugado alguna vez? Sí. Ah, en el celular. Vamos a ver si construye, si sabe construir casas. Bien, bien, muy bien, muy bien. Y ojo porque en cualquier momento va a oscurecer y se va a anochecer y todo va a valer verga. ¿Listo? Tienes 6 de madera, tienes que coger más madera. ¿Sonó así el cerdito? Sí. Estas presitas de carne que salen ahí, o de pollo, es tu hambre. Y los corazones son tu vida. ¿Cierto que puedo matar a los cerditos? Sí, los puedes matar. ¡No, babe! ¡No! ¡No mueras, babe! ¡Ay, corre, cállate! Pues que ibas a matar a Babe el cerdo. Entonces, ¿no sabes? ¿No sabes quién es Babe el cerdo? No. Pues ya lo sabes, es un cerdo. Oye, 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 ¿para dónde vas? No sé, ¿por qué? Bueno, entonces haz un hueco. Ya vimos. Ustedes saben que todo el mundo, el primer día en Minecraft, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ¿y qué? Pero es que yo allá vi otro árbol. Vas a mira, esto que está ahí abajo, eso es carbón. Lo vas a necesitar. No, pero necesitas una pica para romperlo. Ah, oh, sí. Dios. Ay, amor, quítalo. Tú me lo pusiste. Yo no puse ¿qué nada. ¿Qué hago? Quítalo. Quita ese cubo. ¿Cómo? Pues como lo quitaste la vez pasada. Ay. Claro, cuando el celular suena. ¿Será que me puedes mirar quién me habla? Claro. Quita ese árbol. ¿Tienes? Pero tú puedes ir hablando y contándonos tus historias sensuales. Oye, una mano perdida por ¡ole, aquí! ¡Ole, no! Me desconcentro. Bueno, se acabó el agua. Ay, sí. No. ¿Puedes traer más? No. Listo. Tienes 12 en madera. Con esas 12 vamos a hacer lo siguiente. Ojo, eso que está allá es lava, no lo vuelves a tocar. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, vas a hacer cerdo, no, ya se fue. No. Hay más cerdo. Es que no me gusta. Con ese mundo, hay un montón ay, de cerdos. Ay, florecitas.
Para decorar mi casa, no. Bueno. Pues la otra vez las cogí con Emma para eso. Bueno, coge las pinches flores. Sí. Así ya jugué alguna vez en mi celular. Coge las pinches. Cógela. ¿Cómo? Pues tú rómpela. ¿Cómo rompo una flor? Con clic. Eso. Clic. Clic. Bien. Cógela. Muy bien. Ahora, coge los 12 de madera y conviértelos. ¿Qué vas a hacer? Mira, oprime la tecla ahí. Ah, sí. Ya sé que me vas a mandar a hacer. Listo. Vas a coger la madera. La vas a poner arriba. Arriba. ¡No! ¡La escupiste! Cógela. Ay, entonces. Cógela. ¿Cómo? Con W te acercas hacia allá. Vuelve y coge. Oprime E. E. Coge la madera y la pones ahí donde dice crafting. Ah, ahí. Ya. Suéltala. ¡Suéltala! Eso es. Vas a coger la que sale acá. ¿Qué acabas de hacer? Coge toda, dale más clic. No, más clic, clic ahí, eso, luego te enseño cómo hacerlo de un solo clic. Pero quiero enseñarte lo básico. Ponlo en el primer cajoncito acá. Muy bien. Ahora, vas a coger estos y vas a coger cuatro de esos y los vas a poner ahí en su posición. Cuatro. ¿Cómo lo sabes? No, con botón derecho vas colocando uno por uno. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, déjalos ahí. Con el clic normal, eso. Y saca eso. Eso que ahí sacaste, acabas de construir, se llama una mesa de crafteo. Ponla acá abajo. Bien, oprime E otra vez. Y ponla, la mesa, la mesa. Tienes que seleccionarla. Acá abajo no la tienes. No. Déjame te explico. Bueno. Suéltala. Tómale aire. Yo también. Ay, qué calor, por Dios. Vas a tener que ir por agua. Esto es. Oye. Eso, claro, se saca el pelo. Ya se dio cuenta que la idea no es verse bonita, sino que nos estrese. Mira ese pelo, por Dios. Vamos. Es súper indiecita, sí. Ya. ¿Qué eres, una indiecita? Bien. Ya. Oh my God. Bueno, ven. Estamos ya. Minecraft. Bueno, oprime el número 4. 1, 2, 3, 4. Y pum. Con el otro botón, el derecho. Eso. Y mira, el cerdo te está mirando con cara de qué pedos con esta tipa. Está mirando. Yo también lo tengo en la mira. Te está morboseando. Largo. Te está morboseando. Te está morboseando. Ya. Largo. A mirar a otra. No. Te está mirando. Bueno, ya está. La mesa de crafting. Ábrela. Eso. Vas a armar un hacha y un pico. Sí. Entonces lo primero que necesitamos es construir los palos, que sería el mango del pico, listo, el mango. Para agarrar el mango, tú que eres buena agarrando el mango. Chistes, Tiago, chistes buenos. Coge dos de madera y ponlas así. Una, dos. ¡Dos! Como te enseñé. Una. No. Amor, si vamos a hacer un mango, ¿hacia dónde va el mango? Aquí. Ay, Dios mío. Ya, eran dos nomás. Entonces podemos coger esa que te sobra aquí, que está ahí. Sobrando y ponla, no, quítala. Y coge esos cuatro. Dios, esto es más difícil de lo que pensé. Ya. Listo, sácalos acá abajo. Ahí tienes cuatro. Con esos cuatro son dos por cada herramienta. Entonces vas a ponerlos acá. Ponlos ahí. Mora, Sí, tranquila. Pon ahí eso. ¡No, no! Dos nomás. Dos. O sea, aquí pon el otro encima. Puedes acumularlos unos encima del peso. Pero acumularlos uno sobre el otro. Dios mío. Ya. No, pero mira, te voy a mostrar. ¡Ay, no! ¿Y por qué tiene que ser en ese orden? Porque así lo dijo Minecraft y punto. Mira, el pico se hace así. Ya, continúa. Ah. Ay, Dios. Bueno. Listo. Sácalo de ahí. Sácalo. El pico. Sí, pero yo quiero poner en orden lo mío y ya. Listo, suéltalo. Ajá. Y ahora, como quedaron ahí los otros dos, sí. Hazte un hacha. ¿Cómo sería la forma de un hacha? Ponle la hachita ahí otra vez. Es que se cerró el Minecraft. Y uno, dos. Eso es un pico. Bueno, casi. Casi le atina. Casi. No, quita esta esquina, puedes quitarlo. Entonces deja tu maderita ahí. Esto es un proceso, por Dios. Coge la hacha. Y se te va a hacer de noche si no haces las cosas rápido. Sí. Y mira dónde está el sol. Allá. Mierda. Ah, se va a ocultar. Así que apúrate. ¿Y qué hago? Abre. Ah, no, ya tienes el hacha. Sí. Con la pica va y quita ese carbón. Te voy a tratar de salvar la vida antes de que por la noche te maten. El carbón. Bueno, también hay el carbón. Coge, saca el pico. Ay, Dios mío.
Amor. Que el pico. Ay, qué pendeja. No, o con la ruedita rata, cinco. Mira, con la ruedita ya, rata, cinco, ya. Ya, cinco. Listo. Quita esto. También la madera. La madera quítala con el hacha, entonces con seis. No, ahorita. Dios mío, se está oscureciendo, quita el... Ya, cállate. ¡Quítalo! Ya no hay más carbón. Quita, ven para acá. Quita ese carbón. Ya. Bueno. ¿Qué fue? Va a morir en la noche. ¿Pero por qué? Porque no tienes un refugio, coño. Pero si refugió ese abajo ya. Mira, además, pero allá a lo lejos hay una araña que te está mirando con cara que te Marica. Va a follar en las noches. Listo. Hay que hacerte rápido una casita. Ya. Rápido, haz una casa. Como no hay tiempo de poner una me casa. Me hago en esto. ¡No! No, ven para acá. ¿Qué? Ven para acá. Hazla en la tierra. Sí, en la tierra. Bien. ¿Ves estas acá? Claro. Sí, las voy. Túmbate todo esto primerito. Seis. Bueno, con él. No, sin el hacha. Cero. Ya. Rápido. Hazte un hueco ahí rápido que te vas a morir. Súbete. Espérate que no, Eso, ahí, hasta ahí. No, ahí no, pero porque hacia abajo, no. ¿Y entonces? Ahí es un hueco. Tápalo. ¿Cómo así? ¡Tápalo! Con el botón derecho pones otra vez la tierra, listo. Ya rómpelo. Síguelo rompiendo, coño. Rápido, se está oscureciendo. ¿Puedo romper este o no? Quita este primero, porque eso creo que es piedra. Ah, no, eso es tierra dura. Oh, Dios. Muy dura. Quítala con la pica. Ya, quita. Listo, sigue entrando hacia allá. Eso. Bien. Muy bien. Ya. Ahora podemos poner ahí. No, ahora eso que está allá es la luna. Eso sí. Es la luna. Entonces, gira y vas a romper esto. Ven, pero eso. ¿Por qué no ponemos uno en la entrada para que no entren los...? No. Primero vamos a hacer una antorchita. Oprime la tecla E. E, W, no. Vas a coger, otras vas a hacer palitos. Rápidamente son los palitos. ¿Cómo es que los pones así en vertical? En eso vertical, sí. Eso. Rápido. Saca los palitos y ponlos ahí mismo otra vez. Y coge. No, pero déjalos todos puestos en un solo sitio. Eso, en un solo sitio. Eso. Coge el carbón. Ponlo ahí. Acá. Suéltalo. Y déjalo otro carbón que esté sobre ahí. Listo. Todo. Coge la torchita. Ponlas en alguno de los cosas de inventario que uses. Saca esos palitos de ahí. Oh, Dios mío. Tengo mucha paciencia. Escape. Oprime la tecla 8. Y pon la antorchita en alguna. Con botón derecho por el lado. Listo. Ya. Ahora. ¡Ay! Coge a un cerdo, me asusté. Marica. Listo. Uno. Ya. Tapa ahí. Con botón derecho. Ahí, deja hasta ahí nomás para que veamos si es de día o de noche. Listo. No, porque ahí no se puede meter algo. No cabe. ¿Seguro? Seguro no cabe. Es más, asómate y mira a ver qué viene por ahí. Mira, a ver. Está todo oscuro. Listo. Ya tienes tu casita. Da con W, eso. Rompe todo alrededor menos la antorchita. Con la pica. ¿Y con qué soy? Con nada. La pica se estanque. Cinco. ¿Listo? Rompela. Ay, ahí vamos. Ay, sufro viéndola jugar. Ya, listo. Trata de darle forma a tu casa, ¿no? A ver, dale forma. Es tu casa. Tienes que darle forma. No sé qué casa es de un solo largo nomás. Bueno, ya, entonces es mi casa. Bueno, es tu casa. Que la haga como quiera. Vamos a ver. Entonces cuéntanos tu casa, cómo lo piensas hacer. Bueno, primero que todo, vamos a intentar hacer como si fuese un cuartico. ¿Un cuartico? Le voy a abrir otro pedacito y aquí entro al baño. Ok, no estoy en los Sims. Oye, ahora espérate. ¿Por qué no haces un rectángulo, un cuadrado primero y no tiene forma? Oye, pero ¿eso qué es? Pero es mi casita, tú me dijiste que le hiciera como quisiera. Sí. Ya, mira, un triángulo, ve, un cuadrado, otro cuadrado y ya. Y el corredor. Vamos a suicidar. A ver, el corredor. Puedes quitarlo. Diego, eso no se quita con eso. Me importa un carajo. Me pongo a ponerla a hacer otras cosas y la enredo. Bien. No sé si veas la rayita roja que está abajo. Si ves, sí. Que has gastado mucho la pica y en cualquier momento se te va a romper. Sí. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a construir otra mesa de crafteo. Los pobres cerdos están afuera. Uh-huh. Construyete otra mesa de crafteo. Primero la tecla E. Y construyela nuevamente. A los cuatro cuadritos. Eso. Ponla abajo. Quítala, cámbiala por la tierra. Eso. No, cámbiala una vez y deja la tierra dentro de tu inventario.
suéltala. Listo, oprime. Ah, no, no. Ábrete, tienes una mesa de crafteo ya. Eso, ponla ahí. Botón derecho. Listo. Y botón derecho nuevamente. Proceder a hacer lo siguiente. Como ya se te va a acabar la pica, haz una nueva. Pero como ya tienes piedra, puedes hacer una más resistente y más eficiente. Sí. Entonces vas a coger estos tres de madera y los vas a poner ahí. ¿En línea? No, solo dos. Aguante que la pica es así como una T. Y pon la piedra. Eso. Ponla, ponla, ponla. Listo. Baja. Deja ahí. Déjalo todo. Eso, coge la pica. Bien. Ponla abajo en tu inventario. Bien. Prime escape. Tengo que decirle todo, por Dios. Y dos, ya la tengo en la mano. Listo, ahora sigue abriendo campito para terminar con doble uno, con flechita. Ay, tengo que tener mucha paciencia con esta muchacha. ¿Sí ves que esta es más resistente? Sí. Entonces puedes quitar eso. Bien. Bien, 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 bien. Mira, ya hay más carbón, eso te sirve. Puedes coger ese carbón si quieres. Todas las piedritas. Vas a seguir haciendo. ¿Por qué no le das forma a la casa? Le has hecho un poco de cuartos. Ya, ¿y ahora qué le hago? Mira, vas a hacer una espada y te voy a enseñar a matar monstruos. Vamos a volverte bien hardcore. Sí, en serio. Abre acá, abre acá. Pero... listo, botón derecho. Dios mío. Derecho, eso. Ya. O coge ese palito. Con ese palito es suficiente. Ponlo acá. Acá. Y coge dos de piedra y pónselos arriba. Dos. Bueno. Ay, pero tres. Los 20. Coge uno. Coge y pon uno. Ay, ay, Dios mío. Sí, ya, cálmate. Ah, ya. Cálmate. Saca la espada. Y ponla en tu inventario. Saca la espada de aquí abajo. Bueno. Listo, ya. Ya. Oprime 9. Ya lo oprimí yo. Sí, ya. Y sal de tu casa y te voy a enseñar a matar monstruos porque eres bien hardcore. Rompe la puerta de la entrada con el hacha. Rómpela. Listo, prepárate, oprime 9. Oprime 9. Cualquier cosa que se te acerque o te intente matar, mátala. ¿Ves eso que está alumbrando de rojo allá? Eso es una araña y apenas te vea te va a matar. Entonces tú tienes que con clic pegarle y con botón derecho te defiendes, ¿listo? Bueno. Entonces, avanza, tú puedes campear. De paso, güey, mata unos cuantos cerdos para tener comida. ¿Y por qué la araña dejó de alumbrar? Ahí. ¡Y esa araña es muy grande! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ay! ¡Con el otro! ¡Con el otro! Bien, muy bien. ¡Ay, tan fácil! Bueno, pero viste que perdiste un corazón. Entonces, sí. Mata algunos cerdos. Mira, esos cerdos ahí están penando. Bueno, ese también que está ahí también, mátalo. Mátalo. Y adelante tuyo hay un zombie, así que mata rápido. Y vienen los zombies, vienen los zombies. ¡Ay, muchos! ¡Es un creeper! ¡Ay! ¡No, si hay creeper, no! ¡Ven hacia la casa! No sé dónde está mi casa. Atrás, atrás está tu casa. ¿Te persiguen? Andas allá, andas allá. Brinca, brinca con espacio. Brinca, brinca. ¡Ay, Santi, no! Mátalos tú. Bueno, no, 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 si que tú puedes salir. No, vale, yo no. Ahí vas a salir corriendo. Ya, ¿dónde mira, está? Ya se murieron. Eres muy gallineta. Listo, ya. ¿Y ya. Quién los mató? Pues yo, pues es que uno explota, es lo que te iba a decir. El creeper es un bicho, el creeper. Es un bicho verde con forma de pene. Así, grande y con dos cosas a los lados. Sí. Que cuando se acerca a ti, coge y te lo mantiene, ¿no? Y explota al lado. Entonces, vamos a ver si por ahí hay otro creeper para mostrarte cómo son. Avanza hacia allá y mata más cerditos. Pero no. ¿Con qué es? ¿Con el derecho o izquierdo? Con el izquierdo. Dios mío, izquierdo, eso es derecho. Ay, no, es que se fue. Dale, dale, dale. Pero acércate más, el cerdo no muerde. Mata al cerdo. Eso es otro cerdo, no te preocupes. Pero pégale. Come la carnita que cayó al piso. ¿Ves todo eso que alumbra allá abajo? Sí, ¿qué es? ¿Qué? Son más arañas, entonces no bajes. ¿Dónde? Abajo está, sí las ves. Ah, ya, sí, ya. Entonces, avanza. ¿Cuántos quedamos? 10 minutos de gameplay. Mata a ese bichito. Mata. Dios mío, acércatele, por Dios. Bien, otro golpecito y se muere. Bien, coge la carnita. Muy bien. Eso que te da esas bolitas de color es una experiencia. Eso que sí. Te dice aquí está número 2, aquí eres nivel 2. Listo. Sí. Ahora, ¿y ahora? Sube un poquito. Ay, mira. Y mata a ese zombie que está allá arriba.
Y mira esa cosa, ¿sí es esa cabeza verde ya? Sí. Eso es un creeper. Eso apenas te va a seguir hasta que explote y se va a matar. Y eso que está ahí es un esqueleto. Muévete y esquívatelas. Acércate y rompe. Acércate, acércate, si no te va a tirar. Acércate o corre. ¡Ay, Santi! ¡Corre! ¿Pero por qué no corres hacia la casa? Amor, ¿por qué no sé hacia dónde está mi casa? ¡Corre hacia la casa! ¡Te vas a morir! No, no mueres, no mueres. Oh, mierda. Y empezó a llover y te están persiguiendo los zombies. Me tocó entrar a mí e intervenir. Ya, mira, como el esqueleto te estresa sola. Mierda, medio corazoncito. ¡Corre a la casa! Ya, y la lava alumbra muy cool. Cuando llueve en este juego se pone todo así súper oscuro. Bueno, voy a poner esto acá para que el esqueleto no venga a molestarte la vida. Ya estás en casita. Tiago, salvando. ¿Me das un besito por salvarte la vida? Un besito chiquitito. Que por tu culpa. ¿Y ahora cómo hago para que coma y para que se mejore? No mentiras, abre la mesa de crafteo. Eso es lo que quería. Fue intención desde el principio. Yo sabía que iba a quedar muy débil. Vas a coger los 39 piedras. Pero no. Tienes que dentro de la mesa de crafteo. Primero, abre la mesa de crafteo con botón derecho. Coge los 39 piedras y haz todo, enmárcalo todo. O sea, está eso, todo. El centro no. Faltó uno arriba. Listo. Y eso que está ahí, ¿sí ves? Bueno. Llueve tan tiernito. Y ponlo ahí. Muy bien. Ponlo ahí. Listo. Y vas a poner el horno allí. Ay, Dios mío, ¿cómo le explico que es con WASD? Ay, mira lo que hice. Ahí está. Pon el horno. Ah, sí. El mesoncito. Esta es la cocina. El mesoncito. Ya, listo. Abre el horno. Tienes que cocinar el pollo. Porque sí. Estás muy bajita de vida. Abre el horno. El horno funciona. Eso no es pollo. Perdón, el cerdo. Sí. Echa el cerdo arriba. Arriba, eso, suéltalo. Todo, púchalo todo. Todo. Derecho. Ya, coge un poquito de carbón y échalo ahí. Echa para ahí cuatro. Otro, echa otro. Listo. Ah, los hay. Suelta. Oprime escape. Tengo que explicarle todo, Dios mío. Listo, en este momento se están cocinando las presitas. Ábrelo y espera que ya esté una. Sácala y cómetela. Ponla en tu inventario. Oprime 3. Y cómetela. Con botón derecho te la comes. Botón derecho. Manténlo oprimido. Te la estás comiendo. Ya. Saca otra. Ponla en tu inventario. Espérate que ya va a salir otra. Bueno, espérate. Listo, cómete esas dos. No, con una ya más aguantas. Listo, oprime escape. ¿Seguro? Sí, déjalas ahí. Mira que ya está recuperando corazoncitos. Oprime otra vez, botón derecho y cómetelo. Muy bien. Listo, ya, ahora sal de ahí otra vez. ¿Y el 3 por qué no me cuadra? Pues porque ya te la comiste, ya no puedes comer más. Ya está llena, mira, ya se llenaron todos. Ah. Ahora, con el hacha rompe eso. WASD. 2, 4, 6. 6. 6. Dios, ¿cómo la explicaste? No se mueve con las flechitas. ¿Cuál? Estos. Estos de allá. Ah, los de salida. Sí. Primero hagamos una puerta. Te voy a enseñar a hacer una puerta primero. Eso. Pero si sigue lloviendo. No importa, date la vuelta. Mira a los alrededores que no venga nadie. Mira para allá. Listo. No, nada. Vuelteate hacia atrás, mira hacia atrás. Pero gira la cámara, eso. Abre acá. Vamos a hacer una puerta. Ya. ¿Cómo crees que se dibujaría una puerta ahí? A ver, ¿cómo sería una puerta? A ver. Casi, campeón, muy bien. Te voy a explicar cómo era. Eso, muy bien, mira, era así. Y salió los 3 puertas. Muy bien, oprime 4. Y ponle puertita a tu casa. Te recomiendo que se la pongas desde afuera. WASD. Bien. Y baja. No, ahí. Pónsela, márcala acá con esta. No, ahí. Ponla. Muy bien. Tienes una puerta con. Tienes una casa con puerta, claro. ¿Listo? Y entonces ahí es tu casa. ¿Y cómo entro? Botón derecho. Entra. Pero ¿y cualquiera puede entrar? No, solo tú. Los zombies no pueden entrar. Te la pueden romper las puertas. Listo. Tan bonita. Espérate. Entonces, no. Momento. Mis flores. Dios mío, las flores. Tienen que estar puestas sobre tierra, si no, no las vas a poder. ¿Y entonces? ¿Dónde las quieres poner? ¿Dentro de la casa? Sí, no se puede. No.
la puedo poner en la mano. No, tocaría conseguir una maceta. Va a ser muy difícil. No se puede tocar tierrita. Plántalas afuera. Pero es que yo no quería un jardín. Yo quería que se decorara la casa. Abre, muy bien. Ponlas, mira, mira. Pon una ahí. Eso. Con el botón derecho. Eso. Y pon otra ahí. Mira qué casita más buena. Sí. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí termina el gameplay, chicos. Aquí sería y terminaría enseñándole a Julia a jugar al Minecraft. No me digan que esto se volvió una serie, porque va a ser un dolor de huevos verla jugar 30 minutos todos los días. Va a ser un dolor de pelotas. Pero lo que podemos hacer es que tan pronto llegue el otro computador, que vaya yo a arrancar la serie de Hora de Aventura en Minecraft, deja de hacer muecas, pues entre con ella, ¿sí? Ya ustedes dirán, ay, quiero más videos con tu novia, tía. Entonces pues grabamos más videos con ella. Listo, entonces chicos, solo queda decir que espero que les haya gustado y se hayan divertido. Un abrazo y hasta, ¿cómo digo yo? La próxima. ¡Hasta la próxima! Chao, chicos. Eres muy noble.